Y Nieto, ¿es cierta la tendencia de calentamiento que predicen los científicos? Bueno, es cierta, no ya la que predicen, sino lo que es cierto es que a lo largo de este siglo el planeta se ha calentado y la temperatura media se ha calentado unos 0,75 grados centígrados de media. Y esto son observaciones científicas comprobables y objetivas. Y de ahí se deduce que estamos asistiendo a un proceso de calentamiento global. También que este proceso es más acelerado. De hecho, los años más cálidos, los 10 años más cálidos a lo largo de los últimos 150 años se han producido justamente en los últimos 12 o 15 años. Bueno, también se ha observado un aumento medio de del nivel del mar. También se ha observado una disminución importante de los hielos en el Ártico y de los hielos en los glaciares de las montañas. Es decir, que hay toda una serie de evidencias que han llevado a la comunidad científica a decir expresamente que el calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Y esto se puede mostrar con datos. Y es una realidad que se separa de lo que habría sido la tendencia natural. La tendencia natural no habría sido a ese calentamiento. Y yo creo que hay que hacer caso a la comunidad científica, que es de sabios, por parte de la sociedad y por parte de quien tiene que asumir responsabilidades para defender y proteger a la sociedad, hacer caso de lo que dice la comunidad científica. ¿Qué comunidad científica? Estamos hablando, exactamente, estamos hablando del panel intergubernamental de cambio climático, que es una entidad política. Es una entidad que agrupa a miles de científicos, porque lo que hace es recoger todos los estudios científicos que se hacen relacionados con el clima por parte de los institutos meteorológicos de todos los países de Naciones Unidas, es decir, de todos los países del planeta, de todas las universidades que estudian el clima, de todos los institutos... Los escépticos están prohibidos y censurados. Por lo tanto, un momento, por favor, calentamiento global sí, respaldado por el IPCC. Lo que digo es que es la comunidad científica que recoge esos estudios, que en función de la rigurosidad de esos estudios llega a unas determinadas conclusiones. Creo que hay que hacer caso de lo que dice la comunidad científica y que no sería muy prudente, sería más bien muy imprudente y sería irresponsable dejar de lado lo que dice la comunidad científica. Fenomenal, es la postura de Joaquín. Luis Carlos, sí. Turno de réplica. Primer lugar, la ONU no es un organismo científico, es un organismo político. ¿Les teníamos que haber hecho caso cuando dijeron que había armas escondidas en Irak? Y era mentira, porque ahora les tenemos que hacer caso. No son científicos, no es un organismo científico. Y muchos científicos del IPCC se han dado de baja, como Vincent Gray, diciendo que todo es una estafa. No hay ninguna evidencia de que el aumento de CO2 esté causando ningún efecto en el clima. Todos los escépticos, los expertos solares rusos que dicen que no vamos a enfriar, están todos prohibidos. La voz de los escépticos no se deja oír en ningún sitio. Es un organismo político y eso de que nos hemos calentado en este siglo, estás equivocado. Te referirás al siglo XX, porque en el siglo XXI no nos hemos calentado. Y en el siglo XX nos hemos calentado medio grado, 0,6 grados. Cítame alguna catástrofe por 0,6 grados que haya pasado, algún peligro. ¿Qué peligro hay por eso? A ver. Vamos por partes. El panel intergubernamental... No, cítame una catástrofe. No deis balones fuera, como hacéis siempre. No, vamos mira, por partes. Están engañando a la gente, la están estafando. Dicen que nos estamos calentando y nos estamos enfriando. Aquí está una gráfica. Luis Carlos, tú defiendes la postura que no nos calentamos, sino que nos enfriamos. Desde el 98 nos estamos enfriando. En los últimos años nos estamos enfriando. Hace 20 meses que nos estamos enfriando. Aquí se puede ver en la gráfica. Estos son gráficas de la NOAA, de la NASA. O sea, que es que hasta eso es mentira. Es todo mentira lo que nos están diciendo. Eso de que está aumentando el hielo del Ártico es mentira. Aquí está una gráfica de satélites. Aquí vemos que en el 2007 y en el 2008 hay más hielo en el 2008. Es todo propaganda. Toda la teoría del calentón global es un calentón mediático. Es un calentamiento, sí, pero mental. Bueno, como digo, vayamos por partes. Yo creo que el panel intergubernamental de cambio climático es una organización muy seria. Bueno, recibió el premio Nobel. También se lo dieron a Kissinger, que es un genocida. Bueno, vamos a respetar los turnos de palabra. Le toca Es una entidad muy seria. Y como digo, es una entidad que recoge el conocimiento científico. Porque lo que hace es recoger todos los estudios.
y en referencia al calentamiento del planeta a lo largo del último siglo, de los últimos 100 años, existe el estudio desde 1906 hasta 2005, y ese estudio se ha estudiado el calentamiento en tierra, el calentamiento oceánico, y se ha llegado a la conclusión justamente de 0,75, que es superior a la que se pensaba hace unos años, que era de 0,6 grados, que es la que ha citado usted. Eso se conoce. Es lo mismo, 0,6 grados, 0,75. Bueno, todos estos se conocen. ¿Pero qué problema hay en que suba la temperatura a medio grado? A ver, bueno, ¿qué catástrofe hay aquí? Que nos pedís 200.000 millones, 300.000 millones al año. Kioto mueve 200.000 millones, nos están estafando, nos están robando, nos estamos enfriando y esta gente nos sigue pidiendo dinero. No, no, no por hablar así en ese tono se va a tener más razón, ¿eh? Bueno, pues cítame una catástrofe por medio grado. A ver qué peligro hay, que suba la temperatura a medio grado. Si la temperatura sube medio grado como ha subido, habrá problemas. ¿Qué problemas hay? Sobre todo, habrá muchísimos más problemas si en vez de medio grado sube un grado, dos grados o tres grados. Y le voy a explicar por qué. Porque no sube uniformemente en todo el planeta. Cuando estamos diciendo, por ejemplo, que ha subido 0,75, en el Ártico ha subido 5 o 6 grados. Si subiera 2 o 3 grados la temperatura media, en el Ártico subiría 10, 15 grados. ¡Mentira! Si en el Ártico sube 10, 15 grados, eso significa un deshielo. El deshielo, obviamente, significa el aumento del nivel del mar, por dos razones. Primero, 18 centímetros dicen que va a subir. Eso es mínimo. Y el nivel del mar ha subido 6 centímetros. Guadalajara, San Moon, 2003. Si aumenta el nivel del mar, como está aumentando, pero si aumenta considerablemente el nivel del mar, eso tendrá impactos sobre las áreas costeras, impactos sobre ciudades como Londres. ¿Qué impacto tiene 6 centímetros? Sin duda, consecuencias negativas. Luis Carlos Camponieto, tu postura es realmente discordante con la mayoría de los científicos y expertos. Yo le rogaría que cuando estoy hablando, pues respetara mi turno y permitiera que los que nos están escuchando... Y no se puede contrarreplicar. No, los turnos de palabra están medidos, o sea que va a hablar todo el mundo lo mismo. Luis Carlos, tu postura es claramente discordante a las opiniones de la mayoría de científicos y expertos. No, eso también es mentira. La mayoría de los científicos dicen que esto es una estafa. Hay organizaciones mundiales como la OISMR, que está formada por 32.000 científicos. El IPCC está solo formado por 100 científicos y unos 50 que lo controlan todo. El resto de los científicos están en contra, están censurados. Esto es un supernegocio. Te dan 100 millones por hacer una expedición al Ártico. Y este señor pertenece a una organización que vive de esto. ¿Quiénes son, desde tu punto de vista, los interesados en mantener que la Tierra se calienta, entonces? Pues el negocio de las renovables, que es un supernegocio, que nos lo está vendiendo Al Gore, que él tiene una empresa de renovables, y hay un negocio con el carbono. Que el carbono se vende ahí en Kioto. ¿Eh? Y el banco que asesoraba, los que hacía los informes económicos del calentón global, era Lehman Brothers. Los que nos asustaban, como este señor, que tenemos que hacer algo, y Lehman Brothers ha quebrado. ¿Eh? Ha quebrado. Esto es una estafa, una burbuja. Las renovables no tienen ningún futuro. Al Gore es un estafador, que le damos nosotros 50 millones de pesetas por venir aquí a darnos una conferencia. Esto es un auténtico esperpento. Los calentólogos o calenturólogos solo se basan en modelos matemáticos. Eso no es ciencia. Eso son especulaciones. Eso no tiene ninguna base científica. Te meten un modelo matemático y te dicen, dentro de 100 años nos vamos a inundar, y te piden dinero. Eso es una estafa. Los calentólogos nos dicen que el calentón global va a provocar la extinción de Santa Claus, quiebra de burdeles, más gatos en celo, más ganas de fornicar, ardillas más rameras, ortigas más venenosas, sida, guerras, ovejas. Hay estudios, ovejas más pequeñas, hay estudios científicos de todo esto que estoy diciendo. Aumento de piedras del riñón, estampidas de elefantes, invasión de polillas de vampiro, rayas asesinas, olas de calor, enfriamiento, glaciación, congelamiento de pingüinos, aumento de maleza, más diarrea, diarrea mental. La teoría del calentón es una teoría de diarrea mental. Más cálculos renales, cerebros más pequeños. Bueno, vamos a dejar que ahora replique. Es un auténtico esperpento. Yo lo que quiero es llamar la atención a la sociedad, que estamos ante un problema real, que no es una broma, que el calentamiento se produce porque hay más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero funcionan, pues, como eso, como un invernadero. Así como en un invernadero entra el calor y no puede salir, y es porque ese plástico o ese cristal del invernadero hace esa función.